Hola a todos, hoy les voy a hablar de esta vía que se llama clítoris, es un 10B en pericos y está pasando pues, los bloques de acertijo y así, realmente está junto al equilibrito, al banquito, casi antes de llegar como a histeria, garras, esas cosas, ¿no? En fin, bueno, aquí vamos a iniciar. Esta vía en general está muy divertida. Tiene un desplomito y pues está en general padre. Ya tendría creo que como unos 3-4 meses que grabé este video, pero apenas me lo encontré. Y pues sí, con razón no lo había usado, pues tenía un dedazo ahí. Pero bueno. Una característica interesante de esta vía es que hasta arriba donde está la reunión hay un nido de avispas, un panal de avispas o de abejas, algo así. Entonces hay que en general tratar de escalar esta vía en las mañanas, porque ya pasado el mediodía salen las abejas y hay uf, incontables historias de gente a las que le han picado en la cara, en las piernas. Así, a mí ese día se me subió una, se me enredó una en el pelo, pero pues no me picó. Pero pues no faltan esas historias, ¿no? En general les digo, es una vía divertida, no tiene nada, ningún grado así muy técnico de cosas que hacer. Es pies, manos, pies, manos, pies, manos. O sea, no tiene la gran lectura ni la gran fuerza para sacarla. Entonces está muy padre para calentar o para, pues no sé, para conocer, ¿no? Entonces, bueno, les dejo con el resto del audio original y que tengan un buen día. Chao. Venga, man, venga. Eso, qué buena. Estoy arriba, no.
¿Listo? Tenso. Déjame recupero.